Hola gente, ¿cómo están? Espero que todos estén bien y que todos tengan luz porque yo no tengo luz donde vivo y estoy literalmente improvisando una fogata en mi cuarto. Bueno, no se preocupen, todo es muy seguro. Y bueno, pues este tema es algo reflexivo. Hoy andamos en modo pensativa y pues bueno, comencemos con que el arte es complicado. Estudiar arte es complicado. Y este tema lo quise hablar desde mi propia experiencia, mas no significa que para aquellas que estén estudiando arte sea la misma situación. Sin embargo, creo que hay experiencias similares que puedo pues compartir, ¿no? Y que pueden pues coincidir. Y pues bueno, desde los 18 me di cuenta que quería estudiar artes. Siempre pensaba que iba para diseño, ya que desde los 14 pensé que el arte y diseño gráfico eran lo mismo, y pues no, no, no es lo mismo. Y sinceramente me alegro de no haber estudiado diseño. Y pues bueno, entonces mi familia, bueno, desde entonces mi familia ya pues había estado en desacuerdo con que yo quería estudiar diseño cuando tenía 14. Incluso pues familiares me decían comentarios muy estereotipados sobre el arte. Como, bueno, incluso en este presente, en este preciso momento, hay personas que me siguen lanzando esos comentarios y son comentarios que son como, te vas a morir de hambre, vas a trabajar en un McDonald's, la más rebelde queriendo estudiar artes, artes no es difícil, solo es pintar y ya, dibújame con intenciones de no pagarme y, ay, ¿a poco cobras eso? Y pues creo que hay personas que ya han escuchado esos comentarios, vaya, y creo que saben cómo ustedes se sienten respecto a esos comentarios. Y bueno, decidir estudiar artes implica escuchar estos comentarios, la verdad, y creo que la mayoría, pues les digo, ya le ha pasado. Las personas que creen que estudiar artes es sinónimo de rebeldía extremista y creen que el esfuerzo vale 10 pesos porque se trata de un dibujo que cualquier persona puede hacer y que, claro, o sea, cualquier persona puede hacer dibujos más. No todas las personas tienen esa, pues ese pulso, ¿no? Y pues que no puedes generar ingresos con lo que haces y que no hay campos de trabajo. Amigos, de nada hay trabajo después de la universidad, tristemente. Y el quien consigue trabajo después de la universidad de lo que se dedicó durante la universidad, pues qué milagro. O sea, claro que hay oportunidades, pero no son tantas aquí en México, no son. Y pues bueno, sigamos. Y pues el arte es complicado, es difícil crear cosas que no se hayan creado antes. En el arte hay mucha competencia, amigos. Para resaltar hay que tener sí o sí talento y no solamente tener talento para el dibujo. Sinceramente el dibujo llega a ser muy superficial cuando estás en una universidad de artes. Hay tantas áreas en el arte donde uno puede destacar, ¿no? Como fotografía, pintura, grabado, escultura, cerámica, taller, ay, ¿cómo se llama? Esculpir piedra, arte sonoro, instalaciones, arte audiovisual y muchas, o sea, muchas cosas. E incluso cada una de ellas derivan otras ramas que complementan esa área, ¿no? Y pues las personas creen que solamente se trata de pintar y dibujar y ya, ¿no? La carrera es cara. La carrera es muy cara, los materiales son muy caros incluso, y si no sabes dominar una técnica, pues básicamente estás echando a perder tus materiales y pues jodiste, bueno, echaste la basura tu dinero. Y sí, o sea, da mucho coraje, mucho, 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 mucho coraje, incluso ahorita me está pasando con mi materia de grabado. Y pues hablo desde mi experiencia, claro, pero pues creo que a algunos les ha tocado, ¿no? Desperdiciar papel fabriano en impresiones que no te salen y es como que, ¡ay, no! Y pues el papel fabriano sí es caro, sí es caro, sí es caro. Y bueno, si quieres dedicarte a esto, claro que puedes generar dinero. Con el arte, con el arte puedes generar sí o sí dinero. Incluso si tu círculo social te sigue diciendo que te vas a morir de hambre, pues no, o sea, no, no, no te vas a morir de hambre. No tengas ese miedo de estudiar artes porque te dicen que no vas a encontrar trabajo. Y pues existen muchas maneras de generar dinero. Y pues sí, dibujar porno furro y porno es una de ellas, pero sinceramente, desde mi punto de vista, eso no está bien, no me agrada. Bueno, espero que les haya escuchado eso. Y bueno, pues yo he podido ganar dinero y con ese dinero puedo comprarme pues mis cosas, ¿no?
Y también con ese dinero puedo pagar el veterinario de mi mascota y también pues puedo darme ciertos lujos con lo que yo hago, y yo hago dibujo digital y pues también hago pues dibujos, ¿no? Así, dibujos a mano. Y pues que nadie te detenga en tus decisiones, cada quien sabe cómo darle provecho a la carrera y uno encuentra su lugar y su vocación dentro de la Facultad de Artes. Y pues bueno, en todas las carreras hay malos comentarios. Y lo que tu familia diga al respecto sobre la carrera, como los comentarios que mencioné en un inicio, es porque pues no están informados y no quieren informarse. Pero pues digo, o sea, claro que en algunos casos, yo solamente hablo de mi experiencia. ¡Ah! Están lanzando cohetes. Y pues bueno, así que si te gusta el dibujo artístico, métete a artes, está bien, puedes intentar cosas diferentes. La verdad es que muchas personas que quieren dedicarse al arte se dedican a otras cosas que nada que ver por falta de apoyo con sus familias. Y he conocido personas que son muy buenos músicos y terminaron estudiando matemáticas. ¡Oh, malditos cohetes! Hay personas que también tienen talento y terminan en otros campos que nada que ver, como química, y pues más que nada es por eso, o sea, por esa falta de apoyo, de falta de apoyar a las mentes creativas, ¿no? Y una manera de ellas es, pues no diciendo estos comentarios, o sea, yo sé que yo me he reído de estos comentarios porque pues claro que no es cierto, pero en un punto, si tu propia familia te lo dice, pues claro que sí agüita bastante, bastante que tu propia mamá, tu propio papá, tu hermana, tus tíos te digan, es que te vas a morir de hambre estudiando artes, o ¿a poco vas a estudiar eso? ¿No quieres estudiar otra cosa? Pues sí, sí duele, duele y pues agüítate, pero, ay, lo siento. Que esos comentarios no te afecten en lo que tú quieres dedicarte, la verdad, así. Y si te afectan, pues ni modo, hijo, hija, hije, pero pues, hace falta más fuerza de voluntad, ¿no? Mamá, hace falta más fuerza, que no te afecten tanto esos comentarios. Y claro que es muy difícil, es muy, muy, muy difícil que no te afecten esos comentarios. Pero pues bueno, todo, todo se puede. Y de verdad espero que se esté escuchando esos cohetes en el fondo. Ando viendo cómo los lanzan. Y pues nada, vamos a ver cuánto me queda. Ah, me queda todavía tiempo. Y bueno, ¿cómo puedes empezar también a generar ingresos con lo que vendes? Pues es que eso depende mucho del área a la que te quieras dedicar. Y seguramente tú, persona que estás viendo estos videos, es porque te gusta también el dibujo digital. Y seguramente haces dibujo digital y te interesa mucho y quieres dedicarte a eso, o tal vez no. Pero seguramente hay una persona ahí que quiera dedicarse a lo que pues es el dibujo digital. Claro que puedes ganar dinero de eso. No significa que sea un trabajo de toda tu vida, que sea formal, más es un son son ingresos pequeños, ¿no? Pero al final es ganar dinero. Es ganar dinero haciendo dibujos digitales, haciendo comisiones, ¿no? Haciendo comisiones. Yo ahorita dejé de hacer comisiones por un tiempo porque la verdad es que sí, aunque el campo de trabajo no sea muy conocido, el de hacer comisiones, hay muchísima gente que hace eso, muchísima gente, entonces tienes que ser muy, muy, muy buena, muy bueno en el arte digital para que te comisionen. Y pues tener también precios acá, pues chidos, ¿no? Tampoco, o sea, si tú dibujas bien cabrón, no des tu trabajo barato, como yo. Y yo he tenido que vender mis dibujos en 80 pesos porque la gente no compra caro. También esa es una realidad. Si quieres dedicarte al arte, las personas no van a querer comprar caro. O sea, no, no van a querer comprar al precio. Y si sí, es porque esa persona compra arte furro o porque de verdad tiene el dinero y quiere apoyarte. Pero pues, siendo sinceros, no. Las personas no te van a comprar un dibujo en 500 pesos o en 1000 pesos. ¿Por qué no? La gente es coda. Igual yo soy coda, así que pues yo he tratado de vender también dibujos a ese precio, dibujos acá a mano, bien hechos, y no, creo que el único cuadro que pude vender a su precio fue de 1600, y hasta eso se me hizo muy barato, me tardé como 2 meses en terminar el dibujo, y les enseñaré una foto, pero pues no, no, no la tengo en la mano, pero sí tengo un cuadro similar al que coticé,
Pero pues bueno, o sea, aún así sigue siendo barato para mí. Y pues, ¿qué más les puedo decir al respecto? Intenten vender stickers hechos por ustedes, como les había comentado en el video anterior. Eso sí o sí les gusta a las personas, la verdad. No compren, por favor, no revendan stickers de Temu ni AliExpress, no lo hagan. Y más si eres de arte, si sabes dibujar, no lo hagas. Eso no está bien. Eres artista, crea tu propio contenido. Tú puedes, banda. Y bueno, ¿qué más? Pues nada, sí, igual, si te interesa mucho el dibujo, así como los que yo hago, no te metas a diseño gráfico. No, 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 no. El diseño gráfico es otra cosa, lo que es el arte, ¿cómo se llama mi carrera? Arte, ¡hala! ¿Cómo se llama mi carrera? Es artes visuales, sí, a lo que son artes visuales. O sea, la banda sí hace dibujos, pero pues no son dibujos como los míos o como los que a ti te gustan. No, es dibujo publicitario y es vectorización. Así que tienes que aprender a usar vectorización y Photoshop y muchísimas más cosas que implican el diseño, porque el diseño no solamente es hacer publicidad. Hay muchísimas cosas que se hacen en diseño, pero de esas cosas que se hacen en diseño, de hecho, en mi facultad hay un, ¿cómo se llama? Una materia que se llama animación. Y las personas creen que ven animación en 2D, como los que, no sé, como la carrera de escena de México, que es animación. Ellos creen que van a ver lo mismo y no, no es lo mismo, es animación de logos. Así que no, tampoco no te metas. Si te gusta la animación, no te metas a diseño gráfico. A lo mejor sí te puede ayudar, ¿sí? Hay programas que te van a servir para comenzar a animar, pero no es cortometraje como, pues sí, cortometrajes acá chidos. No, no, no ven eso, no ven eso. Si quieres estudiar algo que tenga que ver con el dibujo artístico y con la animación, métete una carrera así tal cual de artes y de animación. O sea, es que eso, o sea, mucha gente cree que diseño gráfico es lo que van a ver y no, 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 no. Hasta me da como mucha risa. Porque de verdad he visto trabajos de gente que quiere dedicarse al dibujo digital y se meten a diseño gráfico y es como que, ah, no, como que no, sus trabajos no son como yo, bueno, también, o sea, como yo espero, pues no, pero más bien, ¿cómo decirlo? Pues no, realmente no. Si quieren crecer como artista ilustrador, no se metan a diseño gráfico. No, 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 no. Métanse a artes. Sí. Y pues como les digo, si su familia les dice que no, pues ni modo. Bueno, en dado caso de que te pongan acá ¿cómo se llama? Sí, que te delimiten como yo te voy a pagar la carrera y como yo te voy a pagar la carrera, yo decido qué vas a estudiar. Eso está muy malo, muy mala onda, la verdad. He conocido personas también que le aplican la misma y es muy, muy ojete. Pero pues yo espero, persona que quiere estudiar artes, que le interesa el arte, que se anime, sí, anímate, anímate, chavo, chava. Y pues igual, como siempre, si no te gusta la carrera, nadie te obliga a quedarte, siempre puedes buscar otras opciones. Y pues yo estoy feliz en la carrera. La verdad es que le hace falta muchísimas cosas, ¿sí? De hecho, recientemente hemos tenido un problema, pero bueno, esa es historia para después. Y bueno, aquí dejo este video. Aquí está mi resultado de dibujo. Síganme en, ¿cómo se llama? Instagram. Ese es mi nuevo nombre temporal. No es por mucho tiempo, así que bueno. También es otro detallito, así que no, no voy a explicar por qué cambié ahorita mi nombre, pero ahí síganme. Y pues nada, muchas gracias por ver el video y nos vemos en el siguiente. ¡Adiós!